Estación. No, pero era irónico. Bueno, la manipulación en las televisiones está siendo clara y concisa. A mí la pregunta del millón es, ¿15 millones de euros para las televisiones privadas de liquidez, es decir, inyectado directamente, y para los autónomos como servidor nos dan unos créditos a través del ICO o a través de un banco que si cumple los requisitos te los dan y si no lo cumples no te lo dan? Esa es la ayuda a la España real en contraposición con los medios de comunicación a los que no les hace falta estos 15 millones de euros. Les son de mayor utilidad los propagandistas que los trabajadores, ¿no? Y exacto. Emprendedores. Hacen falta para una cosa, para tapar esta imagen que tú tienes aquí detrás y que publicó El Mundo hace poco, ¿no? Es decir, vemos, como bien ha dicho Cuesta, vemos las imágenes de los enterramientos de medio mundo, donde vemos, bueno, sobre todo de los que nos interesan, ¿no? Que es Trump, objetivo número uno a batir, y sin embargo no vemos lo que está ocurriendo aquí. Yo esta mañana leía cómo el cura de mi pueblo ha hecho un responso a través de la megafonía municipal en Pedro Bernardo, porque han fallecido 12 o 13 personas, ¿no? Claro, dices, parecen pocas, pero en un pueblo de 700 habitantes es mucha gente en 15 días. No, y se puede extrapolar y desde luego no salen las cifras. No salen las cifras, no cuadran. Y luego es muy llamativo cómo nadie nos cuenta